Como he advertido en otros vídeos que pudiesen o no crear polémica o discusión sobre la veracidad o creencia de lo que voy a hablar, yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión sobre lo ocurrido en Garabandal, ni afirmar ni desmentir la veracidad de las apariciones. Eso, como siempre, lo dejo a vuestra elección. Gracias por entenderlo. Se han cumplido 60 años de este suceso. Por aquel entonces, Conchita, Maricruz, Jacinta y Mariloli fueron testigos de un hecho que cambiarían sus vidas para siempre y dio lugar a numerosos comentarios hasta el punto que tuvo que intervenir la jerarquía de la Iglesia Católica. Hoy hablaré de las apariciones de Garabandal. San Sebastián de Garabandal es un lugar del municipio de Rionansa, de la comarca de Tudanca-Cabuérniga, que está situado en la falda del norte de Peñasagra. Se trata de una zona de gran belleza paisajística en la que podemos encontrar matorrales subalpinos, pastos, abedules, hayas y robles, y una fauna típica de la zona, como podéis escuchar. Todo esto conforma una vista de gran encanto. Es un municipio montañoso que presenta como actividades principales la agropecuaria, asociada a las explotaciones ganaderas tradicionales y a la turística, favorecida por situarse en la confluencia de las vías de comunicación del Nansa. San Sebastián de Garabandal también destaca por su arquitectura popular, en la que destacan casas escudadas, algunas con el sillar de los vanos al aire y el resto de la fachada encalada. Pero Garabandal podía haber pasado desapercibido si no hubiese sido por un acontecimiento único. Unas niñas serían testigos de un hecho que cambiaría sus vidas para siempre y la vida de los habitantes de aquella época. Conchita González, Mariloli Mazón y Jacinta González, de 12 años, con Maricruz González, de 11, eran unas niñas humildes que vivían en esta sencilla localidad cántabra. El 18 de junio de 1961, cuando iban paseando por un camino de piedras conocido como La Calleja, comentaban que iban a ir a casa del maestro a coger manzanas. Cuando, y según citaban las niñas, se les presentó el arcángel de San Miguel, y en los siguientes días lo vieron de nuevo para anunciarles que la Virgen Santísima se aparecería el 2 de julio bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. En su diario, Conchita describe que en una luz brillante vio un ángel con grandes alas y túnica. Como era normal, y más en un pequeño pueblo como es Garabandal, la noticia corrió como la pólvora por toda la zona y una gran muchedumbre se aglomeraba en las calles a la espera de la visión. Sobre las 6 de la tarde, las niñas caminaban hacia arriba por la calleja cuando repentinamente cayeron de rodillas sobre las piedras con sus ojos mirando hacia el cielo. Dicen que vieron una luz reluciente donde estaba una bellísima mujer con un niño en brazos. A la altura de la cabeza de la señora estaba un gran ojo, a la que las muchachas lo llamaron el ojo de Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día,
dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu y Santo. María, Madre de Gracia, Madre de mí.